Facundo Rusica, director técnico del futsal de San Lorenzo Almagro. Bueno, Facu, acaban de vivir una experiencia formidable aquí en Boedo. Sí, espectacular, única, porque que el futsal se juegue acá en Boedo fue una experiencia diferente, porque todos saben lo que representa que vuelvan los deportes a este barrio, para el hincha de San Lorenzo, que es un barrio donde no hay hinchas de otro club, es un barrio exclusivamente Cuervo, y que venga a jugar el futsal acá y que la gente nos aliente, ha sido, la verdad que excepcional, una experiencia muy importante para todos los que estamos en el futsal de San Lorenzo. ¿Cómo ha recaído esta noticia en el seno del grupo, el plantel, el cuerpo técnico, jugadores? Porque es histórico esto. Sí, de la mejor manera. O sea, desde que empezamos a armar el año y a conformar el plantel, una de las cosas que le decíamos a los chicos que vamos a jugar en este terrible estadio, donde que tenemos el desafío de entusiasmar al hincha para que no venga a alentar, y obviamente soñarlo con un marco lleno es algo para un deportista, para un entrenador que vivimos de esto, es como que, no sé, el día de hoy querés que no termine nunca. Más allá de este cuadrangular amistoso que se jugó aquí en el Polideportivo, contanos un poco cómo ha sido toda la pretemporada y cómo llega San Lorenzo al inicio del campeonato que está al caer. Bien, la pretemporada comenzó el 30 de enero, los últimos días de enero, sabiendo que el inicio del campeonato es el 12 de marzo, que es el fin de semana siguiente. Terminó el año un equipo que estaba bien conformado, pero con cuatro jugadores que fueron a Italia, al mercado italiano, y Dylan Vargas, que es un jugador, un referente, un juvenil, pero que jugaba muchos minutos, que tuvo una lesión de ligamentos en el Sudamericano Sub-20. Entonces nos encontramos que el equipo no quedaban tantos jugadores y tuvimos que salir a hacer un buen mercado, que por suerte, con el apoyo del club, con Lames a la cabeza, hicimos un mercado de pases, a mi criterio, perfecto, inigualable. Todo lo que nos propusimos en cada puesto, de jugadores que nosotros considerábamos destacados, que los veníamos siguiendo en otros clubes, los logramos traer con el convencimiento de que venían a San Lorenzo, con el jugar en este estadio, con el apoyo de que sabíamos de que el club viene trabajando bien. Eso fue una herramienta fundamental. Todos los chicos que vinieron saben que San Lorenzo se está trabajando bien desde hace mucho tiempo, y eso te da no solamente la tranquilidad, sino eso sumado a que es San Lorenzo, a todos los chicos los llevó a convencerse de que vengan. Entonces, bueno, estamos en un proceso de conformación del plantel. Creo que tenemos muy buenas individualidades y que tenemos que conformar un equipo. Y en cuanto a la idea de juego, básicamente, ¿cuál va a ser el sello que va a tratar de implementar en este grupo, Facundo? Y me parece que San Lorenzo se caracteriza por ser protagonista, por ir para adelante, de salir a buscar todos los partidos, de ser un equipo que deje la vida en cada pelota, que al mismo tiempo sea protagonista, y nos gustaría también que bueno, como te dije, que vaya para adelante y que entusiasme también a nuestro público, que se siente identificado para que nos acompañe, y obviamente que también para que dentro del juego nos dé resultado para poder ganar. ¿Qué rol van a cumplir los juveniles, también de las distintas categorías de San Lorenzo? Muy importante, de todo punto de vista. Uno, que la idea es, este año se confirmaron todos los entrenadores que ya venían haciéndolo desde el año pasado, pero incorporamos la figura de Luciano Antonelli, que esté a cargo de la coordinación de todas las categorías, fundamentalmente para que haya una misma línea de trabajo desde que el chico empieza, de los 7, 8 años hasta los 12, donde para nosotros la prioridad es que se divierta jugando, que se identifique con el club, que quiera el club, que quiera el deporte, para que cuando tenga que hacer esfuerzos mayores a partir de quinta división, que es el futsal juvenil, lo haga desde querer hacerlo porque le gusta el deporte y porque le gusta venir al club, no por la obligación de que tiene que venir a entrenar. ¿Qué nos puede decir de los refuerzos? Sé que son muchos, pero con dos o tres palabras, más relacionándolo con la columna vertebral del futuro San Lorenzo. Sí. Bueno, primero, estamos muy contentos que pudieron renovar jugadores como Damián Estazone,
como Mariano Quintairo, Lucas Massa, no me quiero olvidar de mucho, pero bueno, fundamentalmente esos. Damián, que es un referente, campeón del mundo, que yo digo, no cualquiera en el futsal sale campeón del mundo y encima termina jugando el partido. En el futsal, terminar jugando el partido es, como decir, ahí están los titulares. Generalmente los que terminan jugando son los más titulares, no siempre los que inician, como a diferencia del fútbol 11. Y los refuerzos apuntamos a fundamentalmente a jugadores con uno contra uno, con habilidad, con velocidad, que le den al equipo esa dinámica, esa profundidad para ser protagonista. Apuntamos mucho a eso, a buscar jugadores de esa característica y también un pivot como fue la última incorporación que hicimos, que es Pablo Vidal. ¿Va a haber algún tipo de conexión entre futsal, fútbol en cancha de 11? Muchas veces algunos chicos del futsal han pasado a jugar al fútbol juvenil, un área que también estarás cumpliendo funciones. Sí. Yo estoy este año con Yaya Rossi en la séptima división. Sí, de mi parte siempre creo que el vínculo entre todas las actividades, el fútbol 11 obviamente un vínculo más directo, pero mismo con el básquet, con el vóley, creo que somos todos parte de un mismo club y nos tenemos que apoyar para que San Lorenzo sea mejor en todos los deportes. Con el fútbol 11, obviamente que si hay un jugador de nuestra actividad que pueda ser promocionado al fútbol 11, ya que sería un orgullo. La última, te vas a mudar a la Ciudad Deportiva, ¿no? Fútbol juvenil, futsal. Hoy por hoy vivo ahí, sí, ya. Me conocen todos porque estoy todo el día ahí, arranco a las 7 y me voy a las 12. Pero la verdad que estoy chocho, almuerzo en la pensión y estoy chocho porque me queda todo el día para planificar y es como, yo creo que para lograr algo le tenés que dedicar el 100% y mucho más. Y todos sabemos que, de los que formamos parte de este equipo, sabemos que el compromiso que tenemos que tener es por arriba del 100% y es... Hoy por hoy San Lorenzo y el futsal tienen que ser la prioridad de nuestra vida porque estamos en un año importante que lo tenemos que aprovechar. Facu, mucha suerte. Dale, gracias a ustedes por la nota y sí, esperemos lo mejor.